Carlita, buenas tardes. Buenas y feliz por el Día del Padre hoy ahí. Gracias. Felicidades. Gracias, ¿cómo estás tú? De los civiles, toda la calle arriba, una vuelta, uy, ahí me voy a la residencia de los mayores. Hoy alguien ha cambiado la clase de barre por un bagel con cream cheese, con queso. Queso, crema y mermelada y un café. Hoy es el Día del Padre en Estados Unidos. Ahora os enseño el detallito que tenía con Pau esta mañana. Y por eso también quería como... Ahí viene Pau Goñigi. Por eso también quería como no ir a bar, como no irme de casa corriendo, sino desayunar juntos y así, y como hacer la mañana un poco más especial. Y también he estado hablando con mi abuela y luego ya me he cambiado. Me he puesto esta falda que, mirad, dentro de poco no me la voy a poder poner porque... No me va a subir la cremallera, literal. Y esta camiseta que la tengo desde que estábamos en Seattle, la tengo también en negro y me gusta mucho como hace ahora como toda la forma. Ponen las zapatillas, nos vamos a ir al mercadillo de los domingos, que ya sabéis que fuimos hace un par de semanas y nos encantó. Ayer no grabé vídeo, sábado. Fuimos a comer con unos amigos, estuvimos haciendo cosas en casa y por la tarde fui de compra a comprarme ropa porque que estoy creciendo mucho y... Incluso la ropa interior se me está quedando pequeña. Así que bueno, cuando vuelva os haré un haul de las cosas que compré. Aunque fuimos tardecillo, cerraron las tiendas y no me dio tiempo a comprarme, por ejemplo, pues eso, ropa interior. Voy a tener que volver, no sé si volveremos hoy o volveré el fin de semana que viene. No sé cuándo lo haré. Y antes de irme, os digo que hoy se celebra el Día del Padre en Estados Unidos y he despertado a Pau con este librito que se llama Quiero a mi padre porque es un cuento para leer con los bebés. Y me encanta porque pone un montón de razones por las que quiere a su padre, pero en cada razón utiliza animales. Me parece súper dulce, pues eso, en plan, como que enseña la relación de familia que también existe entre los animales y que, pues eso, que también se cuidan entre ellos, se quieren entre ellos, sienten como nosotros. Me pareció súper dulce y es el primer librito que va a tener el bebé. Ya está, lo he despertado con ese librito. Y nada, dicho esto, voy a coger el bolso y andando. Me voy a poner gorra porque hace bastante sol y no quiero... No sé, me está empezando a dar miedo que se me manche la cara, me han salido alguna... granitos así por alrededor de la boca y no sé si me van a dejar mancha. Si tenéis recomendaciones contra esto, contra las manchas de la cara y el acné del pregnancy y todo esto, dejadmelo en los comentarios. Y ahora sí, zapatillas y andando. ¡Corre, Gigi! El paseíto, ya estamos llegando al mercadillo. Vamos a ir ya, ¿no? Sí, hace un día súper, súper, súper bueno. Yo creo que ningún día he ido vestida tan de verano. Primero vamos a dejar a Gigi, porque en este mercado no te dejan tener los perros, pero una asociación de... ¿De vecinos? No, ¿cómo va a ser de vecino? ¿No? Una asociación de estos de que te vas de viaje y dejas a los perros, ¿no? Hace como voluntariado para cuidarlo mientras la gente está en el mercadillo. Así que literal, en esta parte está el mercadillo y si vienes como por la parte de detrás, por el callejón de detrás, por detrás de los puestos básicamente, están las que cuidan a los perros. Solamente tienes que dejar el tip que quieras, así que súper bien. Y no hay solamente uno, están todos los perros en jaulas, sino que hay varias y hay como jaulas separadas, pero no jaulas pequeñitas, sino altas, para todos los tamaños de perros. Y luego como que se reparten entre las jaulas para que no se sientan encerrados y ya está, sino que están acompañados todo el rato. ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Gigi? Acabo de llegar a casa del Farmer Market y mirad lo que había esperándome en la puerta. Me he pedido un gorro porque, como os he dicho esta mañana, estoy como... ¿Os gusta? ¿Te gusta, Pau? Estoy como asustada con lo de las manchas y así. Digo, algo que me proteja más la cara. Está muy chulo. Está chulo, ¿no? 12 euros en Amazon. Como la pedí también en rosa. Y creo que esto protege más que la gorra. Y para tipo playa, piscina, cuando vaya ahora a España, que ahí sí que iremos más a la playa, a la piscina, 100%,
Pues eso, voy como más protegida. Dejadme en los comentarios qué os parece y ahora me quito esto y os voy a hacer un haul de lo que hemos comprado de comida. Que no hemos comprado mucho porque también nos ha llegado una caja que nos han regalado unos amigos de como comida vegana a domicilio. Esto que te llega el paquetito con todo preparado para que solamente, o sea, como con todos los ingredientes para que te hagas un plato, ¿vale? Rollo que no tienes que pensar los platos. Os voy a enseñar todo lo que hay. Albaricoque, buenísimo. Nos ha dado uno a probar y estaban increíbles. Y el mismo señor tenía estas, yo diría que son ciruelas, por dentro son rojas. Aquí hay otras dos, pero había más, se han salido de la bolsa. Aquí hay otra y aquí hay otra. Pau se las ha visto un hombre probar y le han dado gana y le ha dado para probar. Aquí hay dos calabacines, una berenjena, tomates cherry, pero mirad qué tomates cherry, son súper gorditos. Aquí hay otro calabacín, dos pepinos enormes y un pimiento. Que en realidad eso, no hemos comprado muchas cosas porque estaba la mega caja esta que tengo aquí en mis pies. Tengo los pies de hinchado. ¿Sabes quién pedía mucho esto? Lidia. Pero Lidia, si estás viendo esto, me estoy acordando de ti. Te viene cada plato o cada menú. Solo tenemos tres. Como que el principal es este y estos son los acompañamientos. Luego, otros son estos fritters, que ellos llaman fritters como si fueran pancakes. Son fritters de zanahoria y maíz. Y viene acompañada de una ensalada de lechuga y tomate y patatas. Un bol de tofu a la barbacoa coreana y garbanzos, tiene súper buena pinta. Y luego tiene el brocolini este aquí, y esto aquí es una ensalada de beets, creo. También hemos comprado estos bollos, pues me había olvidado enseñaroslo porque no venían en la misma bolsa. Evidentemente me he ido comiendo trozos así durante el viaje y ahora ya he cortado, me he puesto pan con aceite y mirad, la prueba de que he estado picoteando, pero es que tengo hambre. Pan con aceite, es que sin sal y sin nada está buenísimo así solo. Me he cambiado de ropa, me he quitado la falda esta, creo que me tengo que meter en la cabeza que aunque haya cosas que me cierren, simplemente ya no son cómodas. No era solamente presión en la barriga, sino también como en la falda. No he estado cómoda esta mañana, así que esto ya me pasó el domingo pasado con los vaqueros cortos, que me suben aquí, me cierran todo, pero la tela es más recia y en cuanto me siento o ya llevo mucho rato, no estoy cómoda. Me encantan, estoy comodísima. Me he puesto la misma camiseta que llevaba esta mañana en blanco. Me la he puesto en negro porque me he manchado la blanca. Y así me voy a ir, comodita. Por si no vamos a ir a la playa a bañarnos porque hace vientecillo, nos vamos a quedar helados porque en el agua seguramente hará más viento. Acordaos de cuando fuimos el año pasado a Malibu, que estuvimos por la mañana tomando el sol y por la tarde hasta con las capuchas y las gomas de las capuchas cerradas aquí del viento que corría el frío. Así que nos vamos a llevar sándwiches y así, vamos a pasear por Manhattan Beach, vamos a dar un paseo, nos vamos a sentar allí, dice Pau de comer un helado, vamos a, yo qué sé, salir de casa y hacer un plan diferente, viene Blanca con nosotros. Así que muy bien, voy a terminar de recoger esta ropa, Pau está terminando de hacer los bocadillos y nos vamos. I saw the flashes in the dark, colors on the wall, bright against the monochrome, where I felt so small. I drew the curtains up, pulled away the blinds, heard a rushing wind through the windows of my mind. I began to glow with a love divine. Shine, 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 shine in the naked light of Adonai. Shine, 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 shine.
hemos llegado de Manhattan Beach y no os puedo explicar el nivel de cansancio. ¿Tú estás cansado? Yo estoy cansado. Blanca decía que estaba cansado. Yo estoy. Y yo no sé si es el sol, si es lo que hemos caminado. Que tampoco es mucho. Si es el embarazo, tampoco. Yo creo que es el sol. Porque yo tampoco hemos caminado una montaña, hemos caminado por la playa. Has andado despacito igual, ¿no? Sí, así como más paseíto, tranquilito. Luego ellos han tomado un café, se me olvida por completo grabar. Hemos estado un rato fresquito en una cafetería. Qué rico, ¿eh? Lo que me he tomado yo, con leche de pistacho. Uh-huh. Ah, no ha sido café, ha sido una un chai y otro un matcha con leche de pistacho. Ah, muy bueno. Y Blanca ha vuelto muerta también, venía en el coche diciendo que estaba súper cansada. Yo estoy reventada, o sea, entra por la puerta y me tumba en el sofá. Y Pau se ha puesto a prepararse una pizza porque le he recordado que mañana no tiene que trabajar. ¿Cómo es que no se ha acordado de que mañana tiene fiesta? Y le digo, tío, Pau, qué envidia, mañana no tienes que trabajar, yo sí. Es que para mí ir a trabajar es fiesta, ¿vale? Entonces ya no es tanta la diferencia. No sé, bueno, total, que se ha puesto a hacerse masa de pizza, que desde que vivimos aquí os parecerá increíble, pero todavía no hemos hecho pizza en esta casa. Entre que hemos pedido muchísimo más, que se ha notado también en el dinero que gastamos, porque antes no pedíamos nada, aquí hemos pedido muchísimo más. Dos, también están más cerca de todos, sales más. Y luego que, no sé, tampoco, no sé, pues se ha puesto a hacerse pizza. Yo estoy que del cansancio que tengo no tengo ni hambre ni tengo nada. De hecho, me tengo que duchar y me da una pereza ducharme. Así que creo que el haul de ropa lo voy a enseñar mañana. ¿Qué? ¿Del bebé ya lo has enseñado? Y del bebé no. Del bebé también compré cosas, así que lo voy a enseñar mañana. Ahora os voy a enseñar cómo está allí también, ¿vale? Porque está en su camita, totalmente caos. Y unas sillas que he comprado de segunda mano para la terraza, y por ahora están aquí porque hay que organizar la terraza. Y yo no sé si a vosotros dura el fin de semana, si os dan más horas, pero a nosotros se nos pasan así. Ahora toca ducha, pijama, pizza y peli. Y descansar, por fin. Por fin, mira Gigi. Acaba de levantar la cabeza porque me he movido yo y se ha movido ella detrás. Estaba totalmente acostado. Se le va a caer en... ¿De verdad? Pero como iba a decir.